Qué bueno es estar aquí. Y ahora, con todos ustedes. Quiero presentarles a alguien muy especial. Un cantautor que su mensaje nos trae sabiduría, paz. Sobre todo, mucha paz. Mi amigo, el grande, don Facundo Cabral. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo allá mi porvenir. Y ser feliz es mi color de vida. En una ventana del éxito con don Antonio Barros. Mi nombre en aquel entonces artístico era Bingo Reina. Sí, cómo no. Tú eras el indio Gasparino. Sí, era indio porque era un salvaje. Me decían indio porque era un salvaje. Hablanos del indio Gasparino. Todos saben de Facundo Cabral. Sí. Pero hay pocos que saben. No, pero yo era un salvaje total, por eso me decían indio, no me quería ver nadie. Contanos. Era muy peleador y iba con la onda a los clubes. No sé cómo se llama acá. Resortera. Lo que resortera. Tiras. Iba con la resortera. Y cuando estaba cantando, si por allá había ruido, tiraba un par de piedras a donde estaban hablando. En los clubes, que eran miles de personas, siempre hablaba alguien. Y a la gente le encantaba porque yo iba a buscar lío. Yo, si, conmigo había lío. El niño Gasparino había bronca en el asunto. Entonces iba a un club y después no me querían llevar más, pero me llevaban como al año porque llevaba mucha gente. Con el indio yo en 6 meses hice la casa de mi madre. ¿Qué te parece? Un sábado al mediodía llegué con todo el dinero para comprar la casa cash. Vos lo sabés. Sí, yo lo sé. Que decís, mi Dios, cuando llegás a ese punto dije, chao, ya está mi vida solucionada. Yo quería una casa para... Y la reina era mi madre. Y pongo la plata sobre la mesa y le digo, ¿dónde querés vivir? Y mi madre me dice, ¿qué hiciste? No pensó que la había ganado cantando. ¿Qué hiciste? Y el mueblero vino muy emocionado, que era amigo de mi madre, y me dice, no, ni sueñes que yo te venda los muebles te los regalo. La gente del pueblo me regalaba las cosas. Estaban todos muy contentos, habíamos llegado con tanto hambre con mi madre ahí, y de pronto yo venía, el milagro era que cantando compraba la casa. Yo tuve raquitismo de niño, de la hambre, viste, de la alimentación pésima. Y nunca tuve fuerza. Yo tenía ganas de cantar, no tenía fuerza física. Y siempre era guapo porque iba y yo iba a la pelea y yo iba contra cualquiera, pero no era que fuera fuerte yo. Era atrevido. Y canté también de milagro. Yo entré a un hotel en Mar del Plata, a la Hermitage, a pedir trabajo. De lo que sea, todavía no... Ni pensé que iba a ser artista. Llevaba la guitarra y un bolso de lona. Entonces me dijeron, uy, te mandó Dios, pibe. Yo no sabía por qué. Me dieron un cuarto y dije, yo no lo podía creer. No dije ni buen día y me dan un cuarto. Y me dijeron, si quiere comer, marque tal número. Y de bien me quedé solo, pedí comida y me duché. Porque no sabía qué hacían ese hotel en el cuarto. Me dieron un cuarto y ni bien llegué. Yo no sabía por qué, yo no había ni hablado. Y a las 2 horas volví a comer y a ducharme. Comí como 3 veces esa tarde. Dije, cuando me eche, me voy comido y limpio. Y a la noche me vinieron a buscar, era el 31 de diciembre, la fiesta de fin de año, como a las 12 menos 10. Yo tomé el bolso y la guitarra y dije, bueno, ya me echaron. Y me llevaron atrás del escenario y me dijeron, no hagas más de 15 minutos. Ahí me di cuenta que ellos habían pensado que yo era músico, porque estaba Ari Barroso, era el show central. Abrían el año, Ari Barroso. Y delante iba un trío.
Y uno del trío, se ve que el que cantaba, qué sé yo, se había enfermado. Ellos pensaron que yo venía a suplantarlo, que me mandaba el sindicato o alguien. Por eso me recibieron también. Uy, nos salvaste, pibe. Era el telonero. Y salí al escenario y le dije, yo no sé qué hago acá. Pero tal vez ustedes tampoco sepan qué hacen en este mundo. Y la gente me lo festejó. Y empecé a contar cosas, el no saber por qué estaba ahí. Y tuve 1 hora 5, porque cada vez que me iba a ir, la gente exigía que me quedara. Y lo miro al dueño del hotel, que estaba al costado, y me hacía. Seguí. Y esa noche, cuando termino, sube un señor al escenario y me abraza, y se vino abajo el lugar, porque era Sandrini. Que estaba pensando, ¡Sandrini! Como si tuviera Cantinfla. Y la gente pensó que yo ya era artista. El corazón tuyo sí, es increíble. La llamé a mi madre y me dice, ¿dónde estás? Y digo, sí, feliz año nuevo. Estoy en Mar del Plata. ¿Y ya conseguiste trabajo? Sí. ¿De qué estás trabajando? Le digo, soy artista. Y me dijo, yo ya te dije que cuando estés borracho no me llames. Y cortó. No me creyó. Después con mi madre fuimos a Europa. Qué sé yo, pues, mi madre me acompañó por lo menos en 15, 16 países. ¿Qué te decía cuando veía que su hijo tenía el éxito? Que... Tranquilo. ¿Sí? No te lo creas, porque lo mismo que sube, baja, me hacía acordar a Trismegisto. De ahí viene lo de Hermes, tú lo sabes. Ahí me hacía acordar a Hermes, ¿ves? Tranquilo, todo lo que sube, baja, es una ley. Yo siempre no sé por qué lo entendí. Incluso antes de leer a Trismegisto, yo entendía eso por mi madre. No, no hay nada que festejar. Cuando no festejamos nada, tampoco sufrimos nada, me dijo. Que no festeja la victoria, no llora la derrota. Vos, tu felicidad tiene que ser cantar. La gente viene y se va. Y tenía razón. Cuando los enamorados entran al bosque, las mariposas no se alteran porque saben que los enamorados no cazan mariposas. Te daré una vida sencilla con las cosas que el hombre olvidó, sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Volaremos igual que las aves, en el cielo fronteras no hay. A tu piel cubriré con la mía, y el invierno verano será. Nuestros besos serán nuestra casa, nuestros sueños serán nuestra ley. Por la playa corriendo descalzos, con la vida juntos vamos a jugar. Dios ha puesto la dicha en lo simple y ese es el camino a la felicidad. Sí, señor. Mi pueblo a este lugar solo hubo que dar un paso, lo demás lo sabe Dios, pero eso no viene al caso. Ahora que lo recuerdo, esto me conmueve mucho. Él siempre estuvo acá al lado. Cuando me preguntan los muchachos cómo se empieza una carrera, qué sé yo, hermano. No tengo ni idea, yo lo tenía acá y me llevaba.
Nunca una agenda, un plan, estaba acá. Llego a Buenos Aires por primera vez, estaba deslumbrado con la ciudad y vi un cartel que decía Discos Odeón Capitol. Y fui a curiosear y me puse a hablar con la señora que estaba en la mesa de entrada. Y me dice, ¿en qué lo puedo servir? Le digo, vengo a grabar un long play. Por supuesto, en broma, ¿no? Ah, sí, qué bueno. Pero perdone, yo no lo conozco, usted no es artista de la compañía, ¿no? Le dije, no, pero vengo a grabar hoy. ¿Puedo pasar a grabar un long play? No, primero tienen que dar una cita, lo van a escuchar, si les gusta y si no, chao. No, pero que yo vine acá a grabar un long play, yo me puse muy necio. Señor, yo estoy trabajando, no estoy de broma. Entonces un señor que estaba limpiando dice, no moleste a la señora, no ve que está trabajando. Le digo, ah, este es tu guardaespaldas. Llámal. Y entran tres señores y uno de ellos era el director artístico del sello. Un querido amigo que hoy que hicimos un programa delicioso. Bueno, toda la gente que está en esto hace muchos años lo conoce. Beco Rota. Y entra y dice, escuchó y me dice, señorita, por favor, déjelo pasar si el maestro viene a grabar su long play. Por supuesto no me conocía, pero él me siguió la broma. Y entramos. Y ellos pensaron que se iba a divertir mucho conmigo, con este loquito. Me dice, ¿cómo es su nombre? Facundo Cabral. Ah, maestro, mucho gusto. El maestro Facundo Cabral, unos amigos. ¿Cuánto le agradezco que haya elegido nuestro sello para grabar su primer long play, maestro? Estamos tan felices. Con cara de mandarme... Y le digo, ¿Odeón es un sello americano o inglés? Inglés, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque la reina madre te va a mandar un ramo de orquídeas negras de Colombia. ¿Por qué? Por contratar al maestro Facundo Cabral. Vamos al estudio ya, me dice. Firmemos el contrato. Y me dio un papel en blanco, todo en broma, y yo firmé también. Papel en blanco. Por favor, ya mismo quiero tener ese long play. Me llevan al estudio, otra vez la silla, dos micrófonos, y canto una canción. Y bajó en chica. Y me dice, ¿de quién es esa canción? Es mía. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas querés? Bien argentino. Hubo épocas... En la dictadura, increíble, una vez canté en un teatro un sábado en Buenos Aires para una sola persona. Al rato llenaba 8, 9, 10 días en una par, a 12.000 por día. Esto es así, pero la felicidad es lo que uno ama. Nosotros tenemos un trabajo sublime, darle un momento si es posible, de belleza, y si no, de entretenimiento y... Yo esta noche voy al teatro y voy muy feliz porque yo sé que la gente se va mejor de lo que entró. Y fíjate, fueron desde el 60 que empecé a cantar hasta ahora, 48 años, nunca paré. Nunca me quedé en un país. Nunca dependí de una disquera, nunca tuve una tarjeta de crédito. Por esa libertad y esa liviandad hice 165 países en 48 años. ¿Qué te parece? Como no tengo una mujer, vivo con todas. Como no tengo una casa, vivo en el mundo. No necesito automóvil ni yate porque los tienen mis amigos. Es decir, como les decía al principio, soy un vagabundo first class. No tengo que ocuparme de los pobres para eso, porque para eso está la iglesia. Ni preocuparme por los ricos porque para eso está el gobierno. Nadie me obliga a ir de compras o de vacaciones. No tengo que estar atento ni a la bolsa de Hong Kong ni a la moda de París, lo que quiere decir que encontré el secreto. Tener menos para tenerme más. Sí, señor.
Me gusta decir, tengo derecho a decir, debo decir. Yo vengo de todo el mundo, vengo de toda la gente. Vengo de toda la gente, de la magia del pasado y la furia del presente. Yo vengo de la alegría, vengo de la libertad, del hijo del carpintero y del padre de la madre. Corazón cristiano, suenan voces musulmanas, suenan voces musulmanas. Hay budistas y judíos en mi sangre y en mi alma. Mi sombrero es cordobés y mis botas son tejanas. Mi guitarra es japonesa y mi canción es pampeana. Bueno, acá hay... ya se habrán dado cuenta que mis botas no son tejanas, pero era lo único que me rimaba con pampeana. México es un país de grandes artistas y nuestros hermanos huicholes producen magia con sus manos. Date el placer de portar nuestra cultura y participa en darle la vida mejor que ellos se merecen. Traigamos el orgullo puesto. Hermes Music, porque amamos la música. Desde hace más de 20 años, Hermes Music lleva alegría repartiendo junto a organizaciones, autoridades y estrellas de la música y el deporte miles y miles de juguetes, solo por amor. No solo llevamos juguetes, medicinas, costeamos tratamientos médicos, realizamos muchas operaciones de labio y paladar hendido. En nuestros últimos viajes, muchos niños no pudieron ser operados. Estaban desnutridos. No podemos cerrar los ojos y nuestro corazón fingiendo que no es nuestro problema. Abre tus ojos y tu corazón. Un vaso de leche, un simple vaso de leche, puede hacer la diferencia. Somos Fundación Hermes Music, un proyecto de amor. Hola, nosotros somos Timbiriche y apoyen con todo su corazón a la Fundación Hermes Music. La Fundación Hermes Music, mi saludo, mi respeto, sigan hacia adelante, muchas bendiciones porque la obra que están haciendo pues es muy genuina y nosotros los artistas, los que valorizamos el arte de la música, los que vivimos apasionados con la creatividad musical, pues para nosotros es un gran honor que nuestra música y verdad, nuestras figuras sean influencias para todo para el mundo entero. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todo el mundo y sigan siendo líderes, ¿ok? Que es lo más importante. Amigos, yo quiero decirles que apoyemos todos, ¿verdad?, a la Fundación Hermes Music, ya que es una fundación que se dedica 100% a los niños de bajos recursos, a la gente pobre, a la gente necesitada, también a los ancianos, a todo mundo que realmente necesita la ayuda de un ser humano. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge Vargas para hablarles de la Fundación Hermes Music. La preside alguien que yo aprecio mucho, Alberto. Gracias, Alberto, porque sin ser mexicano, estás luchando por reivindicar a nuestros indígenas, sobre todo a los huicholes. ¡Que viva Argentina y que viva México, señores! En Fundación Hermes Music nos hemos fijado el propósito de ayudar y llevar alegría a quien más lo necesita. Hemos recorrido muchos sitios marginados dándonos a la tarea de, mediante un juguete,
dibujar una sonrisa en la cara de un niño. Esa felicidad y gratitud que se refleja en sus caritas es para nosotros la respuesta de que estamos en el camino correcto. Fundación Hermes Music. Hermes Music respalda a Fundación Hermes Music en su labor de ayudar y llevar alegría a comunidades indígenas de nuestro país y a niños en situación de calle o que viven en extrema pobreza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juanes. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las comunidades indígenas ahí en México y en toda Latinoamérica, si nos ven. Y bueno, en especial a la comunidad huichola, porque han hecho un regalo impresionante para mí esta guitarra. Es un arma de paz. Impresionante. Yo les agradezco inmensamente por esta inspiración que al mismo tiempo será para mí y para mi música. Les agradezco inmensamente. Un abrazo muy fuerte y espero que en este camino de la vida algún día nos encontremos. Chao. Fundación Hermes Music es un proyecto de amor. Lady Di quería conocer a la Madre Teresa. Y mandó una señora en su representación a Calcuta para a ver si conseguía que Teresa atendía a todo el mundo, claro, no solamente a Lady Di, pero quería tener un encuentro con ella y ella vino a arreglarlo. Entonces, cuando la llevaron en Calcuta a la Casa de las Hermanas de la Caridad, la llevaron a donde estaba la Madre Teresa, estaba bañando un leproso. Lo que es duro, durísimo de ver, durísimo de hacer. La señora inglesa quedó aterrorizada, quedó petrificada. Y cuando pudo hablar le dijo, madre, yo no bañaría un leproso ni por $1,000,000. Y la madre le dijo, yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Yo, entre tantas canciones, esta es una de las que más amo. Porque es la canción que canto cada mañana. Alguna vez, aquí cerquita en Houston, yo estaba ahí, al borde, en una clínica, bordecito nomás. Casi lo escuchaba Gardel cantándome al oído. Ya me estaba cargando la que ustedes saben. La enfermera, una negra maravillosa que a pesar de tener 20 años menos que yo, era mi madre en ese momento. Me dijo, Facundo, ¿por qué no me dictas una canción para cantar cada mañana para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día? ¡Ah! Y un día se la dicté y cada mañana ella corría la cortina, abría y me decía, ¡otro día, Facundo! Y se sentaba al costado de la cama y nos tomábamos de la mano y cantábamos esta canción. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
en este nuevo día. Yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. ¿Por qué no? El mayor de nuestros hermanos nos dejó dicho: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas. Hay 6.000 millones de seres humanos en el mundo y no te vas a joder por uno solo. Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Ahora mismo le puedes decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los que quieren dirigir tu vida, al miedo que heredaste, el miedo que es la antítesis del amor, que es valentía. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Te puede cambiar la vida. A mí me dijo un vagabundo una vez en Marejó, me dijo: hola príncipe. Yo era un vagabundo en esa época, 17 años, y él me dijo príncipe. Digo: ¿yo príncipe? Me dijo: sí. ¿Cómo le llamas al hijo del rey? Me cambió la vida. ¿Cómo le llamas al hijo del rey? Príncipe. Y a la hija del rey, princesa. Somos hijos del rey del universo, me dijo. Digo no, mi padre es Cabral. No, Cabral es el esposo de tu madre. Tu padre es Dios, el rey. Yo tenía 17, dije: mi Dios, sentí que estaba vivo. Y ese día, sintiendo que nacía, yo escribí mi primera canción 5 años antes de que empezara a ser profesional. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Lo grande es al mundo, le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
hombre no puede pensar, que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Francisco, el de Assisi, el que le pedía al padre: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo lleve alegría, que donde haya oscuridad yo lleve luz, que donde haya odio yo lleve amor. Francisco, el de Assisi, también tenía una fórmula para la felicidad. Decía: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y tenía razón, porque el deseo es el principio del conflicto. Cuanto más deseo, más desdicha. Por desear lo que no tenés, no gozás lo que tenés. Y la música es el gran instrumento de Dios. Nosotros después ponemos palabras, pero la música por sí sola es su lenguaje. El universo es un hecho musical, es una gran sinfonía. En la India dicen que una canción vale por dos oraciones, es como orar dos veces. Y yo lo siento en el escenario. Canto una canción y siento que es una oración compartida. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. No aprenden jamás. A lo mejor el valor de lo que hace uno es que tiene... A ver. Que podés llegar, decirlo de una manera que puedes llegar a cualquiera en cualquier lugar. Que no hace falta una iniciación. Me da la impresión de que yo le acerqué a mucha gente esta cosa. Con mucho amor, con mucho respeto, con todo el cariño. ¡Ay, qué lindo! Tu música y tu poesía. Mira todo el equilibrio de todo esto. Bueno, el universo es eso y el hombre es eso, el equilibrio alma, espíritu, cuerpo. Fíjate el punto central. Siempre. Esto es hermoso. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con su sueño, cada cual con la esperanza delante y los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Mira qué lindo esto que dice acá, que habla de nuestro paisano, ¿no? Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, pues cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar. Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Esto te quería decir. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. ¿Yupan? ¿Qué es esto? ¿Eh? Me gusta estar tirado siempre en la arena. Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. ¿Cuál fue tu primera canción? Se fue pa' Buenos Aires Juana Luisa Valdés. Del poblado se me ha ido hace mes mi tumes. Me ha mandado una carta, ya la misma no es. No sé qué dice acá. Ahora habla en inglés. Y yo decía, Juana, Juana, que volviera para el pueblo. Yo hacía algo muy parecido a lo que hacen los grupos de México. Esas canciones muy llegadoras, muy ya para la tribuna, ya mismo. Cuando en el 65 yo empecé a trabajar con mi nombre y se me fue todo el público. Pero se fue todo a la vez. Encima llega, la primera dictadura militar y qué sé yo. Y él fue. Y después despacito había que recuperar ese camino, me costó muchísimo. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Lara, lara. Incluso No Soy de Aquí no fue un éxito. Y la canción no tuvo ninguna difusión en el 68. Ninguna, yo no tenía difusión. Y un día llegó Cortés en el 70 y me dice, ¿la puedo grabar? Y la grabó con Waldo de los Ríos en España y empezó. Y ya la grabó Julio Iglesias, Lola Flores, acá Chente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Daniel Riolobo. Y yo me encontré con una cosa increíble por accidente. Fue nada un éxito. Pasa, nada pasa por accidente. No, estamos, es cierto. Aquí ahora, no, perdón, esa motivo. Palabra habría que desterrarla porque sí. Dios tiene el libro escrito completo. Y no se sabe cuándo va a terminar. Sí va a terminar. Pero fue. Llego a Venezuela y paso por una casa de discos muerto de hambre. Pero muerto de hambre. Venía muy castigado desde Buenos Aires, había llegado a Caracas de milagro, iba pueblo por pueblo. Y paso por una casa de discos y escucho, no soy de aquí. Y claro, me paro y digo, mi Dios, mi canción. Y entro y pregunto, ¿y esa canción? No, esto es un éxito. Le digo, ¿qué está cantando? Es Pedro Vargas. Me dice, ¿Pedro Vargas? No. Era como si me hubiera grabado Gardel. Pedro Vargas. Eso era Don Pedro. Después fuimos amigos muchos años.
Y le digo, no me digas, no, pero acá hay muchas grabaciones de eso, dice Marco Antonio Muñiz, y me empieza a nombrar. Y yo ahí me enteré que tenía un éxito. Yo le improvisé en Punta del Este, en un lugar que cantaba, que iban 20, 25 personas por día. Pero las mismas. Iban todos los días las mismas 25, 30 personas. Todos los días del verano. Y a cambio de la comida y un lugar para dormir, ahí en Punta del Este. Sí, yo no cobraba, sino no era un negocio. Y vivía fenómeno. Mujeres lindísimas, mis amigos tenían yate. Yo vivía como un príncipe reñero. Sin un peso, pero... Y un día le improviso ahí y a la gente le gustó mucho. Y al otro día me empiezan a... La canción que cantó anoche, que... No me acuerdo nada, sí. Y un periodista argentino que era muy amigo, Jacobo Timerman. Me acuerdo de Jacobo. A la noche me invitó a cenar a la casa y al final de la cena me regaló un cassette. Y le digo, ¿y esto Jacobo había grabado la noche anterior? Y yo encuentro una suya aquí. Dos canciones, las dos canciones más fuertes de mi vida nacieron ahí por accidente. Esa y Pobrecito mi patrón, que fue un éxito. Y me encontré con eso. Y me llevó por el mundo. Mira, hasta hace 4 o 5 años tenía más de 700 versiones grabadas en 27 lenguas. Es un clásico en el mundo. Fue un regalo. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. Ahí vamos. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Esta canción la he cantado, por ejemplo, en la noche más gloriosa de mi vida. Canté una noche buena de Belén. Imagínate eso. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Oh! No sé qué es eso. Uno dice emoción, creo que es más, es conmoción. Estaba 8.000 personas en la plaza, porque la plaza de Belén es pequeña. Justo frente al lugar donde él nació, donde lo cobijan las tres grandes religiones, el lugar. De frente, así, ahí a 50 metros, 100 metros, ahí caben 8.000. Pero en Jerusalén, a 10 kilómetros de Belén, 10, 11 kilómetros, había parlantes en la ciudad y la gente se sentaba en la vereda a escuchar. Y entre Belén y Jerusalén calculaban 600.000 personas con parlantes, y es el cumpleaños de él. Fue el día más grande de mi vida. Una vez dijo Alberto, le preguntaron en España en un reportaje qué canción de las que no son suyas le gustaría que lo fuera. Y él dijo, no soy de aquí ni soy de allá. Dice, ¿por qué? Porque se deja cantar. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Por tu bello mundo, gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy vivimos algo muy especial. Nuestro invitado de honor es un mensajero de paz, un mensajero de luz, un mensajero de amor. Por medio de sus canciones hizo gozar, reír, hizo que todos seamos un poquitito mejores seres humanos. Por eso, porque amamos la música, la despedida de hoy no es mía, es de él, el maestro. Don Facundo Cabral. Gracias, y estamos aquí porque amamos la música, que la música son las alas de nuestro espíritu. Nos ha llevado a volar por todo el continente y nos seguirá llevando. Que Dios los siga bendiciendo y no se alejen de la música, porque ahí estamos más cerca que nunca de Dios. ¿Qué es música? Eso es el universo, la gran partitura. Muchas gracias. Se puede ser feliz con tan poquito. Por eso es tan difícil ser feliz. El frío, el viento, el sol o los mosquitos nos quitan la alegría de vivir. Sí, se puede ser feliz con tan poquito. Por eso quise presentarles a un artista que lo tiene todo, porque no necesita nada. Facundo Cabral.